Buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo, el maravilloso mundo de la panda de ladrillo. Y que os traigo en el vídeo de hoy, os quería comentaros que ya me llegó el pedido de Inglaterra, que era el especial de Halloween. Ha tardado un mes, estuve un poco averiguando por qué tardaba tanto, porque bueno, hay a veces que he comprado cosas que sé en Inglaterra, pero no me han tardado tanto. Bueno, pues allí tenían una huelga de transporte, de transporte de mercancías, y luego se juntó con la que tenemos aquí, entonces pues ha tardado un poquito. He estado revisándolo, aquí lo veréis, la caja, no os la voy a enseñar porque ya no tiene sentido, ¿vale? Es de Halloween y no tiene sentido, entonces pues bueno, aquí está, la voy a aplazar para el año que viene, que diré, pues sí, la voy a aplazar para el año que viene y la vais a ver, está muy guay, ¿vale? Son unas cosas muy guay, no lo voy a develar, pero que ya me llegó y diréis, ¿a mí qué me importa? Pues bueno, pues yo lo digo. Y el vídeo de hoy pues va a ser de cómo llevo la casa de la panda de ladrillo, de Bricky, que está un poquillo parada las obras. Os voy a contar por qué, qué es lo que me falta, cómo he ido pues añadiendo habitaciones y detalles. Si queréis ver pues, cómo está aquí la chabolilla, aquí la house, pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo. Pues cómo va la casa de la panda del ladrillo, pues va con las obras paradas. ¿Las obras paradas por qué? Porque últimamente voy a los pick a brick y las piezas que hay pues no me vienen bien. Principalmente ya lo que me falta, lo más importante así sería crear el tejado, que lo tengo más o menos diseñado, ahora lo veréis cómo está, pero el problema de no haberla terminado es pues por la falta de piezas, tanto en los pick a brick, que las que hay pues no me interesan, y luego si las pido a vendedores de fuera suelen tardar, luego han subido bastante los precios, sale muy caro. A lo mejor me sale pues un botecito como sería este de un pick a brick, que viene a venir como 19 euros así más o menos, o 18, ahora mismo no sé en cuánto está un bote de estos lleno, a lo mejor de placas o de piezas, sale carísimo, entre las piezas, la manipulación, que sería el fishing, los gastos de envío. Pues la última vez que compré así me salió bastante caro, entonces pues es un poco como que no me apetece gastarme tanto dinero pues para terminar lo que sería la casa de la panda del ladrillo. Entonces estoy un poco a la espera pues de lo que vaya viniendo de los pick up brick, que viene con cuentagota lo que son las piezas, ¿vale? Los sets y todo eso sí que vienen, pero lo que son piezas de minifiguras, de estos packs de 3 o lo que son piezas sueltas, cuesta que vengan. Está ahí un poco la cosa para ella. Mientras tanto pues me voy apañando un poco con lo que voy haciendo, que es lo que vamos a ver hoy. Antes de empezar a enseñaros la casa, si queréis seguirme en mis redes sociales, aquí os dejo la dirección, pues cosillas que voy haciendo, fotillos o pues cómo lo voy a creando, en este caso la casa de la panda del ladrillo, en otro pues cuando por ejemplo la semana pasada fui a Comic Pop Up, que el vídeo también está en la descripción, pues voy subiendo cosillas así, pues fotillos y cosas de estas. Y sin más pues vamos a ver, sin más vamos a ver qué es lo que he ido creando en lo que es la casa de la panda del ladrillo. Pues aquí está toda la casa, como veis es grandecita, bastante grande, ocupa bastante. Y mirad, aquí tengo Casa Sésamo o Barrio Sésamo, como nosotros lo llamamos aquí en España. Y bueno, pues aquí he puesto a la rana Gustavo, que está con Paco Pico, ¿vale? Están hablando a ver de cómo administrar la casa. Aquí tenemos a Epi y Blas, y bueno, me faltaría poner aquí pues la colección de algunos de los teleñecos que la terminé en su día. Y bueno, pues los tengo guardados del verano, que los he estado utilizando. Pero mirad, ahí está un poquito. Tengo que estar casi todos los días limpiando el polvo, porque se llena enseguida de polvo. Y es una de las cosas que no me gusta de la casa. Y es que la hice de color blanco y enseguida amarillean las piezas. Pero bueno, ya no tiene remedio, así que pues ahí anda. Ahí estoy añadiéndole estas piececitas que pude conseguir en el pick a brick hace ya un tiempo. Y mirad, están muy bien porque bueno, pues simulan lo que es las plantas del invierno, ¿no? Con nieve, mirad. Y luego lo estoy también poniendo pues como si fuera nieve, le estoy preparando para el invierno. Aquí tenemos a lo que sería a Tricky y a lo vemos. Están viendo ahí algo están viendo. Ahí está un cuadro del Conde Drake, que yo me gustaría que lo sacaran también en minifigura en pues una próxima edición que sacarán de segunda parte de teleñecos. Mirad, aquí tenemos el huerto, que ya lo enseñé en su día, con las gallinitas, el conejillo. Ahora está un poquito flojeras porque bueno, ya viene el invierno. Ahí el camaleón de pues, una minifigura de una serie, no me acuerdo qué serie era. Y ahora vamos con la nueva zona, que es esta de aquí, que todos diréis, pues si es el taller mecánico, sí. Pero lo tenía hecho como una especie de modular que hice, que si no habéis visto el vídeo, abajo en la descripción os lo pongo. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido adaptarlo aquí, en la casa, lo que es en el ático. Y mirar, ha habido varios cambios, ¿vale? Porque tenía que adaptarlo. Y mirad, ahí he hecho un sillón, una especie de sillón así un poco viejales, pues para cuando quieren sentarse y escuchar música, tecno, aquí, mirad. He puesto una mesa
de mezclas, pues para que, pues eso, para que cuando se aburran y estén trabajando puedan escuchar música. Un detalle que me gusta y que se lo puse aquí era esta pieza de un set de Mario Bros, que digo, no sé dónde ponerla, pero me gusta tanto que quiero ponerla en algún lado, y se ha ocurrido aquí en parte de la mesa de mezclas, que está gracioso, así como simulando algo así de videojuego de, pues, de Mario Bros. Está muy guay, me gusta cómo ha quedado ahí esa interrogación, me va a dar mucho juego. Ahí las bicicletas con estos cuadros. Esto tengo que terminarlo, ¿vale? Porque tengo que adaptarlo al tejado. Aquí la mesa de los cascos, la ardillita. Tengo que buscar nombres. Aquí el banco de herramientas, soldadura, que esto estaba muy bien porque venía en una minifigura también de las últimas series, yo creo que era. La radial, importante, una radial. El atornillador eléctrico o taladradora, cosas que van a planear. Y mirad, está muy guay, me ha quedado, me gusta cómo ha quedado. Y aquí la moto, que es donde las arreglan, las hacen sus test. Mirad, ahí la maquinaria de los test, de, pues bueno, kilometraje, todas esas cosas. Mirad, ahí como si fuera a pasar el ITV, Inspección Técnica de Vehículos, aquí en España. Y mirad, ahí está muy guay, me gusta cómo ha quedado. Ahora vamos por la zona de los hermanos Tuberio, que esa es otra zona nueva que he hecho. Mirad, era un rinconcito que me quedaba aquí muerto, pues lo que sería, pues, a unir Barrio Sésamo, Casa Sésamo, con mi casa. Y mirar, he hecho ahí los hermanos Tuberio, como una especie de tubería, que es donde viven ellos. Y bueno, pues han invitado a los Creeper, que como veis, pues son verdes y bueno, pues son amigos ahí con esa especie de simulando agua estancada, porque claro, los hermanos Tuberios viven en agua estancada. Y luego, pues, plantitas de, pues, tipo de agua estancada, como digo yo. He querido hacer ahí una enredadera. Y ahí, pues, hay animalillos como culebrillas, ranas. Aquí un pisco labi bebercio para el creeper que ha venido de invitado, los creepers. Este está aquí, pues, cotillando un poco, a ver cómo está el percal. Y bueno, esta es la zona así que me ha quedado chiquitita, que también me gusta cómo ha quedado. Me ha quedado muy cookie, muy curioso. La verdad es que no sabía que me iba a quedar tan curioso. Y no sé, me gusta. Esta parte de aquí, que veis, también la quiero poner de enredaderas. Welcome, sabéis dónde saca esta placa, ¿no? De un set de Lego Movie 2. Y le daré también enredadera. Me gusta cómo va quedando. Y ahora tengo el problema, pues, del tejado. Que, bueno, a ver si puedo enseñaros cómo lo estoy diseñando. Que quiero que sea acristalado, ¿vale? Una especie de esto, con bisagra, ¿vale? Con la forma esta, así, pues para que se vea desde fuera lo que hay en el ático. Entonces tengo que diseñarlo porque sí que me faltan piezas y no vienen en los picabric. Entonces al final, no sé cómo lo iré haciendo. Cuando lo termine, pues lo haré. Y luego también me queda pendiente el ascensor. Digamos que estas son las cosas más difíciles que me quedan pendientes. El ascensor que está hecho, está construido, está el agujero hecho y todo. Pero bueno, como ha salido la casa de la mansión que tiene un ascensor, el mecanismo, pues voy a ver si me puede servir para la casa y así que me quede más guay. Pero vamos, el ascensor más o menos ya está construido. Y bueno, pues aquí tengo la parte. Ahora tengo esta parte de Svan que también la estoy preparando para la Navidad. Pero bueno, mientras tengo aquí, pues, partes del tejado, también la he ido un poco construyendo para el invierno. Le quité la piscina, bueno, la quité, la tapé con piezas que habías por suerte en el pick up brick. Y bueno, pues así va un poco la casa, que me encanta. La casa lleva como en construcción 3 o 4 años, pero que no la he terminado por el tema de las piezas, que no tengo piezas, y luego también el ir diseñando según va saliendo en mi cabeza, porque esta casa, pues, no me he copiado de ninguna, es lo que a mí se me va ocurriendo en mi mente. Y mirad, aquí lo tengo. Como veis, esto pues ya va tomando color, me está gustando mucho, aunque la infraestructura es un poco, pues, de una persona como yo que no sabe crear lo que es las casas de Lego, porque apenas, pues, no tengo ningún modular. Entonces me cuesta, esto ha salido de mi mente y entonces como que se me está doblando porque las piezas son de plástico al final y van cediendo. Pero bueno, eso poco a poco lo iré arreglando. Tengo pendiente lo que es el ascensor, que ya sé cómo voy a construirlo, y es que me voy a pillar las instrucciones de la mansión
mansión misteriosa, esta casualidad hace poco, que tiene un ascensor. Entonces voy a ver cómo son los mecanismos para ver cómo puedo adaptarlo a esta casa. Es una buena idea, o sea, es, pues ya está, es lo que estaba esperando. A ver, porque si no, no tengo experiencia en hacer mecanismos de Technic, de Lego. Me es difícil, me cuesta, porque no suelo tener muchos sets de Technic. Los dos que tengo son de motos, entonces me cuesta. Pero bueno, me va gustando cómo va quedando. Ahí tengo a mis minifiguras en sus habitaciones, en sus sitios, pues en vez de tenerlas en una caja, pues las voy teniendo ahí. Me gusta mucho el hecho de entrar a, digamos, donde creo los vídeos y ver las minifiguras que están en sus silloncitos o están en la piscina, haciendo la comida, no sé, me gusta, no sé, como que la estoy virilla, me gusta. Después de haberos contado pues cómo va todo esto, pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que me despido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. Adiós.